Hey, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido a este canal. El video en sí está dedicado para las personas que recién están comenzando la fotografía. Si no es tu caso, pues igual te podrías quedar y repasar algunos temas o incluso recomendar otros en los comentarios. Con estos temas voy a poder aclarar algunas preguntas que van surgiendo, como cómo tener una fotografía totalmente enfocada, cómo hacer las fotos con el fondo desenfocado, tipos de enfoque y cuándo usarlos, qué es la profundidad de campo y el bloqueo de enfoque. No son preguntas que voy a responder, pero son preguntas que sí van a salir en el tema y automáticamente se van a ir respondiendo. Entonces, pues comencemos. Esta vez sí. Bueno, cabe resaltar de que varía este tema, porque para empezar, el enfoque se puede dividir entre dos mundos, o sea, el enfoque de las cámaras compactas, que son, como es el caso de mi camarita macro de aquí, bueno, es una cámara compacta de este estilo. Si quieres saber por si acaso cómo hacer una cámara macro, te dejo la tarjeta en alguna parte de arriba. Y después están el enfoque de las cámaras profesionales o semiprofesionales, que es con la que estoy grabando, que supongo que dejaré alguna imagen por aquí colgada. Entonces, el estilo de trabajar de estas cámaras se llama enfoque de un solo disparo. Este enfoque consiste en apretar hasta la mitad y luego, cuando esté enfocado, disparar. Y prácticamente es eso. Acontece que cuando disparamos hasta la mitad, nuestra cámara enfoca y si lo mantenemos presionado y nuestro sujeto al que estamos sacando la foto se mueve, la cámara continuará con el mismo enfoque. O sea, prácticamente tú después puedes mover la cámara si tienes el dedo presionado hasta la mitad y vas a tener el mismo enfoque, no va a cambiar ni nada por el estilo. Mientras tanto, este es un caso distinto en las cámaras profesionales o semiprofesionales, porque en estas tú puedes seleccionar qué tipo de enfoque quieres. Por ejemplo, además de que la cámara profesional sí tiene este modo de enfoque, que es el de un solo disparo, también tiene el enfoque continuo. Esto quiere decir de que aprieto, bueno, no voy a dar el ejemplo, no voy a mostrar la cámara porque no es el caso, pero pues con mi cámara, digamos, si aprieto hasta la mitad con enfoque continuo, esto quiere decir de que va a enfocar continuamente. Por ejemplo, una persona que está caminando, esta clásica foto que tu tío te dice, oye, vení desde allá hasta aquí, vení caminando y yo te voy sacando fotos. Bueno, el enfoque continuo, dile, tío, usa enfoque continuo, porque sí, le va a servir. Va a estar enfocando continuamente y a medida que vayas acercándote y tu tío vaya teniendo el dedo presionado hasta la mitad, va a ir enfocando y van a salir todas las fotos correctamente enfocadas. Pero en este tipo de enfoques yo solo me estoy refiriendo a otro mundo que se llama enfoque automático. Gracias, auto, por tocar bocina. Me estoy refiriendo al enfoque automático. Pues el manual es otro tipo de enfoque donde no hay mucho show, o sea, simplemente es manual, tú girando la rueda, rayos. Bueno, aquí tengo un lente, un objetivo, que así se les llama. Pues si yo giro este anillo que tengo ahí, va a enfocar manualmente. De hecho, algunos lentes no incluyen como un botón en el cual te dice si tú quieres enfocar manual o automáticamente, como es el caso de este. Prácticamente siempre va a estar con enfoque automático y no lo puedo hacer manual. ¿En qué caso se podría o se tendría que usar el modo manual? Creo yo que es en el momento que tengamos más tiempo, porque prácticamente el enfoque automático es para salir más de apuros. Las consecuencias es de que no siempre vas a tener un buen enfoque, depende también la cámara que tengas, ya que las últimas lo hacen de una manera fenomenal. Pero, por ejemplo, yo como fotógrafo de naturaleza, se me hace muy complicado usar el modo manual a no ser de que esté fotografiando algo bastante estático como un paisaje. Pero si es el caso de algo automático y pues estoy fotografiando un ave que está volando, o sea, prácticamente no tengo el tiempo de girar el anillo y más aún cuando son objetivos grandes, incluso más grandes que este que es el 70-300, por ejemplo un 500 que es una bestia, es una cosa enorme, no tengo el tiempo de girar un anillo, ¿saben? Entonces es para esto el enfoque automático. También en casos de oscuridad, por ejemplo en fotografías de 15 años, ¿qué me pasó? Recuerdo que la primera y única vez que saqué fotografías de un 15 años,
Era en la noche y el autoenfoque no me sirvió. Y claro, yo recién estaba con mi cámara, entonces no tenía idea de que esto iba a pasar. Pues la cámara no dispara a no ser de que enfoque, si es que estás usando el autofoco. Ahora, en casos de que la hayas puesto en manual, pues sí, sí te. O sea, te va a disparar cuando te pegue la gana. Pero no, en autoenfoque, mientras no enfoque la cámara, te prohíbe sacar y te lo niega. Ahora, hay otra cosa que se llama bloqueo de enfoque, que prácticamente consiste en asignar a un botón de tu cámara, pues la posibilidad de que enfoque cuando tú aprietes ese botón, que también es el caso de muchos fotógrafos de naturaleza, debido a que, por ejemplo, se lo usa más que todo, digamos que estás fotografiando un ave, ¿ya? Enfocaste. Pero ¿qué pasa si esta ave de pronto se mete entre las ramas, ¿ya? Entre las hojas. Y, o sea, ¿qué haces tú? De pronto, si es que tienes el enfoque continuo, va a estar enfocando continuamente y en una de esas se te va el enfoque a la hoja y no al pájaro. Y prácticamente perdiste a tu pájaro. O si es que tienes incluso el enfoque de un solo disparo, pues ya, tomaste una foto del pájaro. Pero ahora quieres volver a enfocar presionando hasta la mitad. ¿Y qué pasa? Enfocas a las ramas. Y es por esto que existe el bloqueo de enfoque, donde seleccionas normalmente en este botón específico que estoy dejando aquí, la imagen, tú lo designas para que haga el enfoque cuando lo apretes. Entonces no sirve de nada prácticamente apretar hasta la mitad, ya que el enfoque lo va a hacer ese botón. Y eso está bueno. ¿Por qué? Porque cuando tú ya estás enfocando al ave, pues ya has hecho el enfoque y te puedes librar de eso, te puedes olvidar y simplemente disparar. O sea, te dedicas a disparar y por más que se mueva entre las ramas y tal, el enfoque va a seguir con la distancia que tú dijiste. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la profundidad de campo. La profundidad de campo, en palabras sencillas, es el área que va a enfocar tu lente. Bien, entonces, bueno, eso es. Hay formas de modificar esta distancia de campo. De hecho, son tres formas. La primera, que es la más lógica, sería ajustando la abertura del diafragma. Hice una tabla y estoy dejando la etiqueta por ahí para que sepan cómo es que influye esto en una fotografía. De todas formas, voy a dejar el ejemplo justo ahora, aquí. Una fue tomada con un diafragma más abierto y el otro con un diafragma más cerrado. Entonces, como hablamos, distancia de campo es el área que va a enfocar más. Esto quiere decir, entonces, o sea, podemos deducir de que mientras nuestro diafragma esté más cerrado, vamos a tener una distancia de campo mayor, ya que ponle que esta es la cámara y vas a enfocar solamente esto. Esto quiere decir de que el resto de aquí para adelante o de aquí para atrás va a salir pues desenfocado. Entonces, si reducimos nuestro diafragma, lo hacemos más pequeño, es como que esta distancia de campo empieza a expandirse. Y entonces vamos a tener más áreas enfocadas. Okay. Luego tenemos otro factor que sería la distancia focal. Esto es prácticamente los números que nos vienen en el contorno de nuestro lente. Por ejemplo, este es un 70-300. Y así es como cuando se vuelve. Ahora está en 300. Y cuando está en 300 milímetros, una distancia focal mayor, o sea, un número elevado, nos va a dar más desenfoque que una distancia menor, como es el caso de este 50 milímetros. Es por eso que los partidos de fútbol, las fotografías de un partido de fútbol, salen con el fondo desenfocado. O sea, si ves a los jugadores, no se ve claramente, de hecho, se ve bastante desenfocado el fondo. Y que sí, le da un toque bastante bonito y para centrar incluso la atención en el jugador, pero esto no es algo que hayan querido los fotógrafos. De hecho, ni siquiera se les dio a escoger, debido a que tienen lentes extremadamente, o sea, con una distancia focal extremadamente grande, digamos un 500 milímetros. Para que tengan idea, este es un 300. Y imagínense, un 500 milímetros, o sea, prácticamente el fondo te lo difumina de una manera increíble y bonita, claro. Juntando estos dos factores ya podríamos modificar nuestra profundidad de campo a nuestro antojo. Y por último tendríamos la distancia, o sea, la distancia normal. ¿Esto qué quiere decir? De que, pues, hablamos un poco más sobre el fondo.
Por ejemplo, voy a sacar fotografía a mi mano. Bien. ¿Y qué pasa si el fondo está cerca a mi mano? Pues de que el fondo va a salir enfocado. Y si el fondo está más alejado, por lógica va a salir desenfocado. En sí, sí es un factor un poco lógico, pero cabe recalcar. Y son con estos tres elementos que vamos a lograr configurar nuestra profundidad de campo. Y si usas lentes o anteojos de estos, tal vez te interese este dato que se llama corrección de dioptrías. Esto incluye las cámaras profesionales o las reflex. De hecho, también las semiprofesionales, si no recuerdo mal. Y esto quiere decir de que hay una ruedita cerca al visor, por donde ves, por donde apoyas el ojo para ver. Y esta rueda es como que tú la puedes ir modificando hasta que consigas ver bien por el visor. Entonces, cuando tú veas, es como si estuviera ya un lente incorporado ahí y te puedes sacar tus anteojos, tus lentes, todo tranquilo, y sacar fotos como si no fuera a acabarse el día. Y ahora hablando sobre la hiperfocal. La hiperfocal, todo lo que esté dentro de ella va a salir enfocado. Enseguida te voy a mencionar cómo es que puedes hacer esto o calcular esto. Y también, no solamente eso va a salir enfocado, sino la distancia que haya entre el punto de que hayas enfocado y la cámara, la mitad para adelante, todo saldrá enfocado. ¿Cómo es que se hace esto? Pues con ayuda de una ecuación, pero yo sé que no quieres hacer ecuaciones, entonces con ayuda de una aplicación de celular. De hecho, tanto para iOS o Android, tú pones hiperfocal en el buscador y te van a salir un montón de aplicaciones. Y bueno, tú le das descargar, claro, la descargas, rellenas los datos, qué longitud focal tiene en tu objetivo, a qué abertura de diafragma estás disparando, tal, y te va a salir un número, 2 metros, digamos. Entonces tú haces que algo, o sea, enfocas a los 2 metros de alguna forma con tu amigo, no sé, enfocas y te vas a dar cuenta que la mitad de la distancia entre tu amigo y la cámara para adelante, o sea, desde ahí, tu amigo, el fondo, todo eso, va a salir enfocado. Increíble. De hecho, esto se hace más para fotografía de paisajes, ya que quieres que no solamente el arbolito esté enfocado, sino también el fondo y tal. Bien, creo que ya hemos llegado al fin del video. ¿Por fin? Por fin hemos llegado al fin del video. Y quiero aclarar, si es que alguien tiene dudas como yo hace 2 años, esto no sirve para enfocarlo con la mano. O sea, no puedes hacer esto. Lo único que acabarás haciendo será arruinar la cámara. Solamente en cámaras pues que se puedan intercambiar lentes. ¿Cómo saber esto? Mira, yo qué sé, o sea, simplemente te vas a dar cuenta que hay un botón que te ayuda a hacer eso. Mientras no lo haya, por favor no hagas esto, porque yo lo hacía, casi arruinó la cámara de mi padre. Bueno, espero que te haya servido este video, de verdad, espero que te haya servido. Yo lo hice con mucho cariño, con mucho amor. Te invito a suscribirte. Hay un montón de videos que se vienen para adelante, aprovechando la cuarentena, así que está buenísimo. Bueno, soy Lucas Leoni, nos vemos, adiós.